La Sala de Instrucción Especial de la Corte Suprema de Justicia investiga una supuesta filtración de unas llamadas telefónicas para alertar al clan Géneco de investigaciones en su contra. Hoy se anunció que el magistrado que llevaba el proceso decidió apartarse de ese caso. Tres semanas después de que el magistrado Francisco Javier Farfán Molina ordenara la interceptación de las líneas telefónicas de 8 personas, 5 de ellas del llamado clan Géneco, la investigación que se adelantaba contra esa familia del departamento del Cesar comenzó a tener inconvenientes. Tras revisar la actuación, en uno de los informes de policía judicial se encontró la reseña de una llamada telefónica legalmente interceptada, en la que se menciona cómo supuestamente el magistrado Francisco Javier Farfán Molina habría avisado de la existencia de una interceptación telefónica reservada a algunos de los titulares de las líneas comprometidas. Los investigados, los Géneco, se enteraron de que estaban siendo grabados. En consecuencia, y mediante auto de sustanciación emitido este 19 de octubre, el magistrado Farfán Molina, quien a su vez actuó como sustanciador de esa indagación en contra del senador Géneco Zuleta, ordenó compulsar copia íntegra del radicado 53583 a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como también a la Fiscalía General de la Nación. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de instrucción, ordenó el desarchivo y revisiones inmediatas dentro del proceso que se adelanta contra José Alfredo Géneco Zuleta, el directamente investigado sobrino de la hoy prófuga de la justicia, Cielo Géneco Cerchar. El magistrado Farfán, a su vez, manifestó su impedimento para seguir conociendo de los procesos.